Robin. Robin. ¿Quién se iba a creer que cuando llames a un gato te iba a hacer esto? Robin. Robin. ¡Ey! Tenía que haber subido un vídeo de mi blog, ¿vale? Pero no he tenido tiempo. La verdad que se me ha hecho bastante complicado y he tenido un montón de cosas de por medio, sobre todo para el tema del hospital, el tema de la rodilla y el tema de, bueno, cosas privadas y también cosas técnicas. Entonces, en este blog vamos a ver dos cosas: qué es lo que ha pasado la semana pasada y qué es lo que está pasando esta semana. Nada emocionante, normal. Para poder matar el tiempo he tenido que hacer un montón de cosas. Limpiar. Jardinero. Leer. Leo por las noches un montón. Tocar guitarra. Cocinar. Darle de comer a mi perra. También me he pesado. También he visto películas. Muy bien, eso fue todo la semana pasada. Ahora, esta semana han pasado dos cosas de puta madre. Una es, tenemos fibra. Tengo al técnico aquí que ha venido y tal, y está metiendo ahora la fibra, ya la ha puesto, o sea, lo tenemos aquí en casa. Todo eso, que está ahí. Y nada, o sea, el tío ha bajado, dijo que iba a conectar y ahora cuando viniera ya lo tendríamos. Así que podremos tener fibra. Por fin. Y dos es, me han hecho la resonancia magnética. Hoy estamos ya haciéndonos la resonancia magnética. Está en la parte de ahí, ¿vale? Vamos a entrar y a ver qué tal, a ver qué nos sale. Lo que tenemos que esperar ahora es el diagnóstico. Una vez tengamos el diagnóstico, ya sabemos qué es lo que tenemos. Así que, chavales. Esto es todo lo que ha pasado la semana pasada, lo que ha pasado esta semana. Y lastimosamente no tengo más. Así que, porque tampoco puedo salir mucho de casa al estar así un poco parado. Así que solo hay que esperar a saber qué es lo que pasa con el diagnóstico y después de eso ya podemos seguir adelante. Ha sido un placer estar con vosotros y llevarles este vídeo de mi actualidad. Espero que os guste, que vaya bien y nos vemos en el próximo capítulo. Os quiero mucho, hasta luego.